se ha instalado el Congreso 52 en la sede social de la Federación de Fabriles, ubicado en la zona de Miraflores. Quiero decirles que esta es la segunda vez que vamos a asumir la presidencia de la FEJUVE La Paz, gracias a la confianza y a ese voto unánime de las 400 juntas vecinales, para que nosotros podamos volver a la presidencia de la FEJUVE. Quiero decirles que vamos a nosotros tener una agenda de trabajo, una agenda de trabajo que comienza a partir de procesar al exalcalde Luis Revilla por los actos de corrupción que ha generado en la ciudad de La Paz. ¡Bravo! Pero además vamos a promover con el gobierno central los proyectos que hemos impulsado anteriormente. Los proyectos de Mi Barrio y Mi Hogar tienen que volver a la ciudad de La Paz y a las juntas vecinales de las laderas de la ciudad, compañeros. Quiero señalarles que los proyectos de vivienda social, servicios básicos, va a ser una agenda de la FEJUVE La Paz. Pero sobre todo, compañeros, vamos a comenzar a recuperar la institucionalidad que esos pseudo dirigentes golpistas han allanado y han mellado la dignidad de nuestra institución. Hemos vuelto para poner orden a la FEJUVE La Paz. Muchas gracias por la confianza a todos los vecinos. Gracias.